siempre que llueve se tapa y bueno, hace molestia ahí frente a Antel y del otro lado de la acera también. Y bueno, ya hace unos 2 años se hizo una limpieza y ahora estamos haciendo nuevamente, pero como se ven las imágenes, las raíces de los árboles y el barro y que también que los caños que tiene colocado la 25 de agosto no son de gran porte, eso se va tapando y bueno, ahora con la aprobación de todo el consejo se decidió contratar una empresa para hacer un trabajo de destapar esos caños, un trabajo provisorio, pero que sin duda va a dar resultado por un tiempo, ¿no? ¿Por qué es que se da en esas cuadras, ¿no? La acumulación de agua solamente. Lo que pasa es que ya 25 de agosto tiene una forma, digo, de ser de las pendientes que se juntan en Siganda. Y bueno, y esos desagües que son de caños de 110, en algunos lugares de 160, quizás sean pequeños. Pero sabiendo que es todo de hormigón, no es fácil hacer todo un trabajo y cortar todo el hormigón del centro para poner caños de otro tamaño, ¿no? Eran otras épocas, es una calle que tiene muchísimos años, pero que bueno, que por suerte ahora le estamos haciendo un mantenimiento y en futuro está puesto dentro del programa del FIN también, el Fondo de Incentivo para los Gobiernos Municipales, hacer un estudio para tratar de mejorar definitivamente lo que es 25 de agosto. Aparte también el hecho de, bueno, de que son tan pequeños los caños, cualquier cosa, que todo va a la boca de tormenta, ¿no? Toda la basura que haya en la calle y demás va ahí, y eso es lo que tapa también, y como tú decías, y se ven las imágenes, mucho barro también, y bueno, y las raíces de los árboles. Sí, hay varias cosas. Por ejemplo, hemos encontrado botella de plástico, nylon, juguetes, bueno, infinidad de cosas. También hemos encontrado mucho saneamiento conectado al pluvial, que eso hay que tener mucha responsabilidad para no conectar el pluvial a los saneamientos. Entonces todo eso hace que se tapen y bueno, después surge que los inconvenientes de inundar la avenida cada vez que llueve, ¿no? Exacto. Así que bueno, este trabajo se va a hacer ahora y bueno, se estima que cuánto dura esto, o sea, cuándo se volvería a hacer y demás, o bueno, se hace una vez y bueno, después se ve alguna otra alternativa. Esto, el último trabajo que se hizo, hará unos 2 años más o menos y duró hasta ahora. Pero igual, el trabajo definitivo es otro que dentro del FIN tenemos la posibilidad de hacer un estudio antes de fin de año de tratar de mejorarlo en forma más definitiva, con todo lo que implica, ¿no? De que son una avenida de muchísimos años, construida en hormigón y que cualquier intervención sale muchísimo dinero y hay que tener para eso los estudios bien hechos, ¿no?